Buenos días a todos. Es un gran honor para mí participar en esta sesión uh, que habla de educación en cáncer en Brasil. Um, yo intentaré hablar despacio en, en español, uh, en portuñol en realidad, pero yo imagino que ustedes me podrán comprender. Bien. Yo intentaré empezar hablando un poco de, la, de cómo se pasó uh, los hechos que llevaron a la consolidación de nuestra especialidad oncología médica en Brasil. Uh, para así hablar un poco de la parte de educación en cáncer en nuestro país, uh, en la graduación para los estudiantes de medicina y también a nivel de posgrado. Uh, los cirujanos en los clínicos fueron los primeros a cuidar de enfermos con cáncer uh, en, los, en, el, en, el, en los últimos 100, 150 años. años. Um, después, cuando um, la radioterapia empezó a ser utilizada en el siglo pasado, en los primeros años, los radioterapeutas también Tuvieron su rol, su papel, eh, como parte de un cuerpo docente que trabajaba, cuidaba e eh, enseñaba a otros médicos más jóvenes cómo manejar enfermos con cáncer. Aparte de los eh, cirujanos, clínicos, eh, oncólogos, radioterapeutas que hacían el manejo de los enfermos con la cirugía, las resecciones, el, el cuidado clínico y el tratamiento radioterápico de los tumores, estos mismos expe expertos se encargaban de tratar algunos tumores que tenían por sus características de hormonio-sensitividad, algunos tipos de manejos uh, hormonales como terapias de... Uh, inhibición de la actividad, por ejemplo, de estrógeno o muchas terapias ablactivas, sobre todo en aquellos tiempos a través de la cirugía y también de la radiación. Después, um, estos mismos médicos, cirujanos, clínicos, radioterapeutas y algunos hematólogos fueron los primeros a utilizar las drogas de primera generación uh, en oncología clínica, los primeros quimioterápicos, como los agentes alquilantes, y los primeros antimetabólicos, como 5-metrotexato uh, y después 5-fluoracilo, en tumores sólidos y algunas neoplasias hematológicas. Un poco más tarde, sobre todo después de la Segunda Guerra, eh, en los años finales de los años 60 y 70, empiezan a surgir nuevas drogas con alguna actividad un poco más importante en tumores rápidamente proliferativos, como las leucemias agudas en los niños o los linfomas. Y esto ha creado una oportunidad a que mucho más los hematólogos pudiesen, algunos de ellos, concentrarse en el tratamiento de enfermos con neoplasias malignas, sobre todo hematológicas. Entonces, los hematólogos han tenido un, un papel muy importante en el desarrollo de nuestra especialidad, sobre todo en los Estados Unidos, eh, en la América del Norte, ¿no? Eh, en Europa, eh, la oncología clínica tiene una influencia quizás un poco más grande eh, por la mano de los radioterapeutas. Eh, algún tiempo después también, los expertos en medicina interna, algunos eh, urólogos, algunos ginecólogos, también por el hecho de los nuevos tratamientos para tumores como corocarcinoma, mola y datiforme en la eh, ginecología y obstetricia, tumores germinativos testiculares, a los internistas también, creó un número de, de expertos uh, en enfermedades como estas que pasaron a ser curables con drogas. Eh, en los años uh, un poco más uh, recientes, con la introducción de los derivados de platina, uh, la curabilidad de los tumores germinativos fue muy importante en la historia de la oncología. Entonces, estos expertos también se incorporaran a el grupo de los los médicos que hacían el tratamiento de enfermos con cáncer um, con el conocimiento um, que se adquirió en las, en las últimas décadas en la biología del cáncer y también por reconocer a partir de los años 80 la complejidad y el, y el índex terapéutico muy estrecho, muy restrito, el riesgo que tenían las drogas citotóxicas clásicas cuando utilizadas mismo en sus dosis convencionales, los riesgos de mucha toxicidad y letalidad también, eso ha creado una necesidad de que varios de estos expertos que venían de, de distintas áreas concentrasen su esfuerzo y su interés en el cáncer. Así la oncología médica empezó a estructurarse como especialidad o subespecialidad en la medicina interna, en la clínica, en la práctica médica y también en la enseñanza médica en las universidades, en las facultades de medicina. La oncología médica como una disciplina formal en el currículum, en las facultades de medicina, es en realidad un evento un poco nuevo de las últimas cuatro décadas. Empieza entonces a partir de los años 80 a tener cuerpo como se ve en muchos países, ¿no? En Brasil, en los años 70, no teníamos en la universidad, en los, las clases de medicina, una, una especialidad eh, ya formada de oncología clínica. Eso fue algo que los primeros han hecho por migrar de una especialidad a la oncología o por hacer su formación en el extranjero y retornar a Brasil en los años 80, 90 y así. Crear esta especialidad que hoy es una realidad en la mayoría de los hospitales y centros, ¿no? Pero para muchos, mismos médicos, hay una percepción todavía existente de que oncología médica o cáncer es algo más para que el médico se dedique en el posgrado. Doy un ejemplo a ustedes. Cuando uno mira, por ejemplo, en el Reino Unido, que tenía hace muy poco tiempo una estructura de un servicio nacional de salud como tenemos nosotros en Brasil, que se llama en Brasil el SUS, el Sistema Único de Salud, y los ingleses tenían el, el NHS, ¿no? Hasta el 2005, los estudios publicados sobre enseñanza de oncología, en eh, las universidades inglesas, por ejemplo, o en Escocia, o en Irlanda, uh, o en País de Gales, uh, tenían una pequeña exposición uh, formal a oncología clínica. Eran no más que dos, tres semanas en, el, en los uh, programas de graduación, ¿no? Solo un, la tercera parte de los nuevos médicos uh, podrían uh, um, decir... Uh, que han tenido contacto directo con más de, de 10 enfermos con cáncer um, a lo largo de toda su formación de 5 o 6 años en la graduación. Entonces, uh, mismo en Europa, en, en países y, y ambientes muy tradicionales, médicos, la oncología clínica no era una especialidad reconocida como tal como hoy la deseamos hasta en los primeros años uh, de 2000, ¿no? Um, en, hasta, por ejemplo, 2013, como esta publicación de Pain, que yo la, la cito en uh, Clinical Medicine, la tercera parte de las escuelas médicas tenían un tiempo dedicado a oncología uh, específicamente en su uh, programa de disciplinas curriculares. Uh, sin embargo, cáncer um, se ha tornado más y más una enfermedad importante. Es hoy la primera causa de muerte en muchos países del primer mundo, ¿no? En los países en desarrollo, eh, también eh, cáncer es la primera o segunda causa de muerte, junto con las enfermedades cardiovasculares. Eh, la mitad de los individuos, por ejemplo, en Inglaterra, que han nacido después del año 1960, van a tener algún tipo de cáncer en su uh, vida. Entonces, es un tema importante. Y estudiantes de medicina, uh, sin embargo, no han tenido una exposición a la enseñanza de oncología o al cuidado de estos enfermos en la graduación en la proporción que la estadística de mortalidad por cáncer los indicara. Uh, un ejemplo que doy de Brasil uh, es un estudio que yo elegí que es muy bien hecho uh, que salió el año pasado uh, y que habla de la situación de las uh, escuelas de medicina en Brasil cuanto a, pues, a la cuestión del tema que hablo yo hoy a ustedes de la uh, educación en oncología y ustedes pueden mirar que es un estudio muy muy um, detallado Uh, empieza con una evaluación de 345 escuelas médicas en Brasil en el año 2019. Uh, han tenido expulsiones en 91, uh, uh, 91 situaciones, ¿no? 41 excluidas uh, por, una, por razones ahí que no voy a detenerme, pero 254 uh, escuelas médicas fueron analizadas en este estudio publicado el año pasado, ¿no? y las características de las escuelas evaluadas con relación a la enseñanza de oncología formal eh, nos eh, revela que hay una distribución geográfica muy distinta. En el norte del país eh, hay mucho menos escuelas médicas dedicadas a la enseñanza de oncología médica que en la región sur, por ejemplo, o sudeste. Eh, por ejemplo, en la parte más más sur del país tenemos uh, más, uh, como que 40% en, en algunos algunas algunas regiones uh, um, si comparamos con 8% o 9% en la, la parte más norte del país y este, este esta distribución de escuelas médicas que tienen um, que, que fueron evaluadas uh, tenemos ahí escuelas públicas y privadas casi en una proporción de mitad a mitad ¿Cómo, ¿Cómo es la oncología entonces en estas distintas regiones? ¿no? Si miramos las instituciones públicas y las privadas, tenemos oncología como disciplina propia en la graduación, en las escuelas públicas en 47% de los casos, en las escuelas privadas una tercera parte, 36%. Si miramos la distribución geográfica ahora de estos cursos, Médicos que tienen oncología oficialmente en sus currículum, eh, vemos que también en la parte más eh, sur, más desarrollada del país, tenemos obviamente un número mucho más expresivo de escuelas médicas que ofrecen disciplinas de oncología. Miren ustedes que en el norte tenemos como que 5% solo de las escuelas que ofrecen oncología como disciplina. Eh, separada, individual eh, en su curso de preparación de nuevos médicos en comparación en la región eh, más así del centro, abajo del país San Pablo, Río, Minas Gerais eh, Paraná Rio Grande del Sur eh, eh, Santa Catarina tenemos como que por lo menos la tercera parte y hasta casi 45% de ellas tienen hoy eh, disciplinas de oncología en su currículum Acá tenemos una representación gráfica de esta concentración más al sur de Brasil, ¿no? Eh, donde se ofrecen disciplinas de oncología eh, formalmente en, el, en los cursos de graduación. Por tanto, medical, oncología médica es una incorporación, eh, quizás llamaríamos lenta, eh, como una especialidad eh, propia en nuestro país, ¿no? Eh, la realidad que tenemos eh, en el mundo civilizado hoy, en los países desarrollados, este, es como una especialidad muy, muy importante, cada vez más eh, con una, un protagonismo muy grande. Si uno mira, por ejemplo, la, el número de, de gente que va a, a los encuentros anuales de, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica o de la eh, Sociedad Europea de Oncología Médica, son eventos muy, muy importantes, muy grandes, que hacen una reunión de, de miles y miles de especialistas de, de estos países y del mundo entero. Entonces, aunque nosotros tengamos un ritmo un poco más lento de incorporar oncología médica como especialidad eh, reconocida en los currículum universitarios, Uh, en el mundo más desarrollado, esto ha cambiado mucho en su protagonismo, ¿no? Hoy esperamos que en los años uh, que vienen entendemos cada vez más uh, uh, en, los, en la, como parte del programa curricular de las escuelas de medicina, la oncología médica uh, bien presente, ¿no? Uh, pero uh, Mientras nosotros eh, nos preparamos para eh, este incremento progresivo del de, de reconocimiento formal de la especialidad de oncología médica por los gobiernos, por los órganos federales que dan las licencias, que aprueban los programas eh, curriculares de las escuelas médicas, eh, hay mucho que nosotros, médicos, oncólogos, Pod podemos contribuir y hacer por la enseñanza de la oncología a los médicos en general. Y, yo me y a mí me gustaría detenerme algún par de minutos a hablar de, este, de esta oportunidad en realidad que tenemos de incrementar la calidad de la enseñanza de oncología uh, mientras no tengamos en muchos centros la formalización de la oncología médica en los cursos de la Facultad de Medicina de Brasil, por ejemplo. Uh, uno tiene que comprender que uh, muchas disciplinas que son uh, uh, ofrecidas a los alumnos en la graduación, en las escuelas médicas, ellas en, en realidad uh, enseñan oncología. Hay muchos tópicos oncológicos que, que están ahí um, distribuidos, de una manera muy capilarizada con, en muchas áreas de la enseñanza médica, en la cirugía, en la clínica médica y su especialidad, y en las otras especialidades como la ginecología, la mastología, la, 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 la cirugía torácica, la cirugía abdominal. Eh, uno tiene que mirar a esto como una oportunidad que tenemos nosotros, oncólogos médicos, de contribuirnos con la enseñanza, eh, aunque no sea formalmente como oncología médica en muchos centros. Eh, cáncer hoy es muy muy prevalente, ¿no? En nuestros países, eh, en Brasil, en la mayoría de los de las regiones geográficas es la primera o segunda causa de muerte. En el sur, de donde vengo yo, eh, cáncer es hoy la primera causa de muerte en muchos Uh, muchas, muchas ciudades importantes, y es un problema que los alumnos de la Facultad de Medicina tienen una exposición obvia cuando están hablando de salud pública, de, en sus con concursos para docencia específicos en oncología, formación en posgrado, con maestría, uh, uh, tesis doctorales y hoy nuevos docentes que tienen que tener su formación específica en oncología y que tienen que tener también su diploma y su aprobación en el examen de especialidad brasileño por la Sociedad de Oncología de Brasil. Aunque no tengamos esto en muchos, uh, muchos lugares en Brasil, uh, el oncólogo tiene mucho a contribuir en el currículum. Uh, los los médicos jóvenes, eh, yo utilizo esto como ejemplo, van a ver muchos enfermos eh, durante su graduación y posgrado, muchos enfermos con cáncer, eh, algunos de ellos con eh, los periodos de hospitalización muy prolongados. Eh, entonces, de, ellos necesitan eh, enseñanza en cómo manejar estas situaciones del punto de vista médico y al mismo tiempo del punto de vista humano de cómo manejamos la parte emocional de esos enfermos y de sus familias porque como ustedes lo bien reconocen reconocen el hecho de un enfermo tener cáncer es un cambio muy grande en las fuerzas que están en juego en su vida, en su relación de trabajo, en sus relaciones familiares, en sus planes para el futuro y eh, para la, la, la sobrevivencia de, de muchas de esas familias. Uh, hay un estudio eh, interesante que se publicó en Inglaterra uh, en 2014, que, yo, que me gustaría acá um, mencionarlo, que, que mostró que la la percepción de la, de la mayoría de los médicos jóvenes cuando salen de la facultad para empezar su vida profesional, que se, se, se sienten no muy bien preparados para manejar enfermos con cáncer. Entonces, nosotros oncólogos, mientras que no tengamos la especialidad de oncología médica establecida forma, formalmente en la totalidad, de las escuelas médicas en el mundo, tenemos esta misión de, de, de enseñarnos la oncología eh, en las especialidades que tengamos ahí eh, en el currículum. Eh, y nosotros, oncólogos, somos eh, probablemente los mejores mentores que se podría encontrar para enseñar una oncología eh, verdadera, con la compasión, con la comunicación eh, hecha con. Con la, con la parte técnica en alto nivel y al mismo tiempo mirando a los aspectos psicológicos, los aspectos afectivos, los aspectos sociales que estas enfermedades uh, implican. ¿no? Nosotros oncólogos tenemos en, nuestro, en nuestra rutina diaria muchos de esos desafíos a enfrentar y tenemos mucho a enseñar a los jóvenes médicos. Doy ejemplos prácticos los médicos jóvenes tengan o no una formación en oncología con una especialidad formalmente reconocida ellos van a ver a muchos enfermos con emergencias oncológicas en su vida diaria profesional se si trabajan como clínicos como cirujanos si hacen emergencia esas personas van a tener que eh, recibir algún tipo de instrucción general básica del manejo de enfermos, por ejemplo, con neutropenia y sepsis, que necesitan intervenciones rápidas, que mudan, cambian su... su su mortalidad, ¿no? También enfermos, enfermos que tienen compresión um, medular, son enfermos que necesitan un manejo muy rápido y eficiente cuando llegan a un hospital o, una, o a una emergencia. Y estos médicos, aunque generales, tienen que tener un conocimiento claro de cómo es importante el manejo. Precoz, la intervención de descompresión, por ejemplo, de una, una compresión por tumor um, um, en la médula uh, espinal o también la introducción de antibióticos empíricamente después de, la, de colectarnos las, las culturas uh, para identificación del germen que causa la infección en esos enfermos que hacen quimioterapia o tienen algún grado de mielosupresión o inmunosupresión combinada. Entonces, este manejo tiene que ser bien reconocido por médicos generales porque ellos en algún momento de su carrera van a enfrentar estos y otros tipos de complicaciones. Yo, yo no hablo acá acá de complicaciones metabólicas también muy importantes como la, la hipercalcemia, eh, hiponatremia y varias otras eh, situaciones médicas que, que ellos van a mirar porque los enfermos oncológicos en, muchas, eh, en muchos ambientes en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, van a llegar en hospitales generales con sus complicaciones y el primer médico que lo va a cuidar Uh, es un médico que no es oncólogo. Uh, también uh, si el oncólogo clínico con su experiencia es parte de un programa de enseñanza, él va a poder uh, uh, influenciar de manera muy importante los jóvenes, uh, los médicos jóvenes, los estudiantes de medicina e información, para que tengan también una actitud uh, muy... Um, muy humana en relación a estos enfermos que vienen con muchos problemas médicos y e psicológicos. ¿no? Um, al mismo tiempo, los estudiantes de medicina tienen que estar um, uh, bien al paso de los avances científicos que tenemos en la biología del cáncer, en la, los nuevos compuestos uh, que utilizamos, sus mecanismos de acción, sus toxicidades. Cómo los prescrever con las dosis seguras, porque muchos de ellos tienen un índice terapéutico muy estrecho. Y también cómo manejamos, y esto es muy relevante, las situaciones de final de vida. Cómo hacemos el manejo del enfermo que está en sus meses finales de la enfermedad y necesita cuidados paliativos para el dolor, para su sufrimiento, para que tenga la dignidad que merece en sus. Uh, tiempos de fines de vida. ¿no? Uh, los estudiantes también tienen que ser estimulados por nosotros a, a entender y a, a compartir con nosotros los avances de la biología molecular del cáncer, de la farmacología, de la farmacogenómica y también de lo que hacemos hoy en aconsejar familias en cuanto a riesgo de cáncer, este genetic counseling, como llaman los ingleses, esto es muy importante hoy, son cuestiones médicas que pasan por la especialidad, pero que el médico en general tiene que tener algún conocimiento básico de esto. Y nosotros tenemos este, este papel, tenemos este rol que es de enseñar esto, eh, tengamos o no una especialidad de oncología médica formalmente en el programa, ¿no? tenemos también que cuidar que estos estudiantes tengan contacto con esos enfermos es muy muy rica la experiencia cuando nosotros médicos más experientes eh, llevamos los estudiantes de medicina de la clínica médica de la cirugía a mirar con nosotros a algunos de estos enfermos en el hospital esto los va a eh, ayudar mucho a tener una formación eh, más rica en cómo manejar estos Um, enfermos. Cuando posible, que se pudiera también uh, involucrarlos en las unidades que hacen tratamiento paliativo, en que ellos pueden estudiar uh, y aprender un poco sobre uh, cómo hacemos para que el final de la vida de nuestros enfermos con cáncer sea menos penoso, menos doloroso. Y esto se puede hacer muy, muy bien con las el armamentario terapéutico que tenemos hoy, pero todo esto empieza por una mirada humanizada de la medicina. En esto nosotros oncólogos tenemos mucho. A enseñar también haciendo con que ellos participen de reuniones multidisciplinarias en que nosotros oncólogos nos involucramos en los hospitales en, en también en, las, en los ambulatorios para que la educación en cáncer sea, sea algo lo más completo posible. También eh, tenemos que dar la oportunidad a que los jóvenes vean la belleza que es la especialidad de la oncología médica, cómo tenemos oportunidades maravillosas de aplicar la, el conocimiento básico en la clínica. Nosotros oncólogos... Uh, somos quizá hoy los, los reyes del bench to bedside medicine, de la medicina que sale derecho de la biología del laboratorio y es aplicada uh, en, la, en la medicina de los enfermos, o sea, en que las hipótesis, las preguntas médicas, intentamos responderlas las más relevantes, al lado del enfermo, haciendo ensayos clínicos con nuevas estrategias, nuevos agentes, y también utilizando eso como una oportunidad a que ellos entren de cuerpo y alma, como se dice en portugués, en la ciencia, en la metodología de, de responder a estas cuestiones que son lo que llamaríamos hoy Frontline Medicine, la medicina. De la transición de hoy con el futuro. La oncología médica es una oportunidad muy, muy linda de hacer enseñanza de oncología, tengamos o no la oncología formal. Para terminar, yo quería decir que cáncer, eh, para nosotros en Brasil, es una, una amenaza que a cada año vemos por las estadísticas de mortalidad que cáncer es cada vez más importante para países como nosotros, va a ser la primera causa de muerte en países como Brasil. Um, si uno mira la proyección de la Organización Mundial de Salud para el, las dos décadas que vienen, aparte de la, de la región de África eh, subsahara, todo el resto del mundo tendrá cáncer como un gran problema en salud pública, un gran desafío, ¿no? Tendremos, de acuerdo con Globocan, 9.6 millones de muertes por cáncer a cada año. En Brasil, datos de los últimos años es que tenemos más de 200 mil muertes por esa enfermedad al año. Entonces, la necesidad de actuarnos en prevención, detección precoz, tratamiento y soporte de enfermos con cáncer es crítica y hace con que el entrenamiento de profesionales en oncología médica sea una prioridad. Nosotros no, no podemos eh, esquecer, olvidarnos, perdón, que existe una, una gran eh, lacuna, la un, un gap en la educación médica, como yo hablé, eh, pues hoy solo eh, 40% de las escuelas médicas al menos en Brasil, dedíquense formalmente a oncología médica en su programa de educación formal en la graduación. Eso es mejor que 10, 20 años atrás, pero es lejos del suficiente uh, por la incidencia y mortalidad de cáncer en nuestros países. El número de horas dedicadas a oncología médica en, nuestra, en nuestros programas de graduación en Brasil, esos son datos muy recientes, son muy, muy bajos si comparamos con otras especialidad, eh, como que menos que 60 horas eh, o 48 no en opcionales. Entonces, si uno compara con cardiología, gastroenterología, endocrinología o, o, o por ejemplo, eh, neumología, nosotros vemos que oncología médica tiene una presencia todavía eh, menor que estas otras especialidades más eh, conocidas y más tradicionales. Cuatro de cada cinco médicos recién graduados en Brasil consideran que la enseñanza de oncología es insuficiente durante los años de su graduación. Ese es un mensaje muy fuerte que vienen de los alumnos que llegan a su graduación. Esto es resultado de, de investigación científica, ¿no? Estamos mejorando comparando a a años atrás, por ejemplo, si tomamos una década atrás, ganamos ahí más 10% de presencia formal en Brasil, tenemos como que 30%, ahora 40%, sobre todo en la parte más desarrollada del país. Entonces, hay mucho que hacer, tenemos que, que, que contribuir cada vez más para nuestra especialidad. Nosotros oncólogos tenemos, por tanto, un papel muy, muy importante en la enseñanza, sea como una especialidad individual uh, o como parte de un programa multidisciplinario. Uh, como cáncer será el problema quizá más importante del mundo en las décadas que vienen, uh, nos tenemos que estar todos preparados, no solo para cuidar de enfermos, como formar jóvenes. Médicos con mucha cualidad. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.